En los siguientes 20 minutos voy a mostrar cómo instalar el sistema operativo GNU Linux Debian Buster junto a Windows 10, utilizando la versión en vivo Debian Mate y el instalador Calamares. Bienvenidos. Empezamos en el escritorio de Windows 10 que tiene un solo disco local o unidad C de 446 gigabytes. Lo primero que necesitamos es el disco de instalación de Linux Debian Buster. Así que vamos a su página oficial debian.org. En la sección Cómo obtener Debian, damos clic en Imágenes ISO de CD USB y luego clic en Descarga de imágenes vivas. Y aquí voy a descargar la imagen ISO para AMD 64. Y 386 sería en caso que nuestro computador fuera antiguo, pero si tenemos Windows 10 no creo que tengamos i386. Al final de esta página están las versiones según el entorno de escritorio que queramos, entre Cinnamon, Genome, KDE, etc. Para esta instalación voy a usar el escritorio Mate. Descargo el archivo .iso que tiene un tamaño de 2.3 GB. .27 GB exactamente, y se guarda en la carpeta de descargas. Creación de memoria USB autoarrancable. Para la creación de la memoria USB autoarrancable voy a utilizar un programa llamado Rufus. Es un archivo .exe de un poco más de 1 MB. Acepto la advertencia de Windows para ejecutarlo. Inserto una memoria USB. Importante recordar que todo lo que haya en la memoria USB se va a borrar. Selecciono la imagen .iso de Debian que acabo de descargar y selecciono las opciones GPT y UEFI. Clic en empezar y espero unos 5 o 10 minutos. Una vez terminado, cierro Rufus y verifico mi memoria USB. Dejo la memoria puesta y reinicio el computador. Para que el sistema arranque desde la memoria USB, debo ingresar al setup del computador y cambiar las opciones de inicio. Usualmente es con las teclas Escape, F10 o F8. Una vez en el setup hay que estar seguros que no esté activa la opción de inicio rápido y seleccionar la memoria USB como la primera opción de inicio. Guardo y salgo del setup. Arrancar Linux Debian en versión Live.
En el menú que aparece, selecciono la segunda línea para cambiar el idioma a español. Luego de unos minutos, ya estoy en el escritorio Mate de Linux Debian. Aún no se ha instalado nada, solo estoy en la versión en vivo del sistema que me sirve para verificar si mi equipo es compatible con Linux Debian. Antes de hacer la instalación necesito un programa para capturar la pantalla. Ingreso a Synaptic. Primero doy clic en Recargar para que se actualice la lista de paquetes disponibles en Internet. Ver que en la parte inferior izquierda el número de paquetes cambia de un valor entre 2000 a más de 50.000 paquetes. E instalo el programa Simple Screen Recorder. Ahora sí, ya con una mejor imagen, también instalo Gepard. Con Gepard verifico que Linux detecte bien el disco duro y que detecte correctamente las particiones en donde está instalado Windows 10. Las particiones de Windows 10 en modo UEFI GPT son la SDA1, que es la partición de recuperación, la SDA2, que es el boot de Windows 10, la SDA3, de solo 16 megas, es una partición reservada de Microsoft Windows, y la SDA4, de 446.5 GB, es la partición C de Windows. El disco lo reconoce como SDA, mientras que la USB con la que estoy corriendo Linux Debian en vivo es la SDB. Esto hay que tenerlo presente al momento de hacer la instalación. Algunos computadores pueden traer una quinta partición con el sistema o drivers completos del fabricante como respaldo para una restauración. Lo importante es identificar la partición con el tamaño más grande que va a corresponder a la unidad C de Windows 10, y es la que se va a reducir para dar espacio a Linux Debian. Instalación de Linux Debian. Para empezar la instalación, doble clic en Install Debian y se abre el instalador Calamares, que es la gran novedad en esta versión de Linux Debian Buster. El instalador es muy sencillo, es cuestión de leer y seguir los pasos, seleccionar el idioma, la ubicación y la distribución de teclado.
En la pestaña de particiones, debo asegurarme que esté seleccionado el disco SDA y no la memoria USB, como lo vimos en Gparted. Y como voy a instalar Linux junto a Windows 10, selecciono la primera opción, instalar junto a. Si por alguna razón esta opción no apareciera, significa que Linux Debian no es capaz de detectar correctamente las particiones de Windows 10 y no es posible hacer la instalación dual. Se tendría que verificar las particiones o la instalación misma de Windows 10. Por esto es que prefiero correr primero el programa Gparted, que me avisa de algún error o posible problema. Siguiendo con la instalación, en la parte inferior se muestran las particiones del disco duro. Debo seleccionar la partición SDA4 para reducir su tamaño y poder instalar Linux Debian. Moviendo la barra a izquierda o derecha, decido qué tamaño le asigno a cada sistema operativo. Windows en azul y Linux en color marrón. Desde un mínimo de unos 12 GB para Linux. O de 40 GB para Windows. La mejor opción es seleccionar más o menos la mitad para cada sistema. El siguiente paso es ingresar los datos del usuario y su contraseña. Doy clic en la opción para ingresar automáticamente a Linux Debian. Aquí se resume cómo va a ser la instalación. Debo verificar que todo esté en la forma correcta, pues es la última oportunidad que tengo antes de que empiece la reducción de la unidad C y la instalación como tal. Clic en instalar y esperamos una media hora a que Calamares realice la instalación del sistema Linux Debian. Al terminar, reiniciar el portátil retirando la memoria USB. Me aparece este menú Group en el que selecciono entre los dos sistemas operativos, Linux Debian en la primera línea o Windows 10 en la tercera línea. Voy a empezar por Linux Debian. Durante la instalación le había dado la opción de ingresar automáticamente, sin embargo no lo hace y debo dar el nombre de usuario y contraseña. Esto debo arreglarlo posteriormente. Y aquí está el escritorio mate de Linux Debian Buster. Voy a revisar nuevamente las particiones con Gparted. Veo que no se ha creado la partición swap.
están las particiones de Windows y la nueva partición de Linux Debian SDA5. Verificando por línea de comandos, tampoco veo nada asignado a la swap. Últimamente, las distribuciones ya no están asignando esta partición, pues casi no se usa cuando tenemos instalada una gran cantidad de memoria RAM. En mi caso, que utilizo mucho las máquinas virtuales, sí me hace falta. Este es otro detalle que también debo revisar posteriormente. Voy a reiniciar nuevamente para ingresar a Windows 10. Puesto que la unidad C se redujo para instalar Linux Debian, lo mejor es realizar una verificación de la unidad ingresando a propiedades y a herramientas. Normalmente Windows va a decir que ha detectado posibles errores, puesto que se redujo la unidad de 400 a 211 GB. Lo que debemos hacer es realizar el chequeo unas 2 o 3 veces hasta que Windows diga que todo está normal. Y esto mismo se puede verificar ingresando a Administración de Discos. Queda pendiente revisar algunos detalles de la instalación de Linux Debian, como el ingreso automático y la memoria swap que la necesito. Con esto hemos concluido este tutorial de instalación de Linux Debian junto a Windows 10, utilizando la versión Live y el instalador Calamares, aunque la versión clásica de instalación aún está disponible en los discos de instalación por red o en los discos o DVDs de siempre. Muchas gracias.